Thank you.
antes que nada agradecer a las autoridades que nos acompañan, al diputado provincial y a todos los galardonados, corporación municipal, público en general, muchas gracias por vuestra asistencia. Y vamos a comenzar dándole la palabra y la bienvenida al concejal delegado de turismo de nuestro ayuntamiento, Javier Díaz Jurado. Buenas noches a todos, señor alcalde, diputado provincial, compañeros de corporación, visitantes, familiares, gracias a todos, Chipiona, por estar aquí con nosotros. Hoy es una noche especial para mí como delegado de turismo. Dicen que cuando tienes un sueño y se hace realidad, pues lógicamente te invade la emoción y te llena lo que es el corazón. Yo no me voy a extender en dar las gracias porque sobra con lo que tenemos aquí delante, en este pabellón expuesto, y con la gastronomía que nos han expuesto fuera para que la degustemos todos los chipioneros, pero sí que solamente echar una mirada desde aquí arriba, entiendo que soy pequeño dentro de todo lo que significa Chipiona. Voy a decir una pequeña entrevista que me hicieron. Me preguntaron que cuál sería la ruta ideal para conocer Chipiona. Me gustaría leeros, porque ahora mismo de recuerdo no me vendría, la ruta que describí con todo el cariño y lo que significaba para mí Chipiona. Chipiona, un mar en flor con sabor a moscatel. Pocas palabras resumen la esencia de este nuestro pueblo y de todo el que nos visita. Chipiona se abre al mundo como un rincón en la provincia de Cádiz, donde el olor a mar de sus playas, el tacto de sus arenas finas y blancas, la brisa que nos envuelve con su rumor, se mezclan con los aromas y el estallido de color de sus flores, para terminar llenando de sabor nuestras bocas, con el paladeo de un buen trago de moscatel. Chipiona invita al mundo a ser disfrutada en los cinco sentidos. Rincones llenos de encanto, pueblo blanco y marinero. Invita a pasear por sus calles, del barrio y del centro, para darnos a conocer la Chipiona más monumental. Parroquia y ermita del Cristo de la Misericordia en la Plaza Juan Carlos I, junto a la Casa Consistorial Antigua. Muy cerca, el barcón de la Cruz del Mar. Mirando al horizonte, ves el castillito, fortaleza, hoy restaurado. Seguimos por el paseo rumbo a la playa de las Canteras. Los corrales dibujan la orilla. Y al fondo, el faro, luz y guía de nuestros pescadores. Playa de Regla, con su santuario, la Virgen de Regla nos espera. Tras su santuario, el paraíso. Encontramos dunas y retamas. Hemos llegado a Camarón. Y no muy lejos, nuestros pinares. Parecen dormidos. Nos transmiten paz y tranquilidad. En la mente del viajero, un nombre. Rocío Jurado. Hoy duerme plácidamente en su tierra, que la vio nacer. Ella es la voz de Chipiona. Por sus calles, sus canciones siguen sonando. Chipiona la quiere. Chipiona la siente. Hasta te imaginas que al doblar una esquina te puedes cruzar con ella. Chipiona vive a la más grande. Y para esto me gustaría que subiera con nosotros don Manuel Jurado, representante de la asociación RJ La Más Grande, que ya tenemos descubierto lo que es el eslogan, pero le gustaría dar unas palabras aquí a don Manuel Jurado. Muchas gracias. Quería salir. Buenas noches, señor alcalde, señor delegado provincial de turismo, compañero, ex compañero de corporación, autoridades, amigos, chipioneros, chipioneras. Hoy nos encontramos aquí en algo nuevo, algo pues que todos los grupos municipales hemos tenido la oportunidad de hablar fuera, que se tiene que convertir en el motor de Chipiona. Es el turismo. Es
vender lo que tenemos, es dar lo que somos, es enseñarle a todo aquel que llega a esta tierra cuáles son nuestras virtudes. Quiero felicitar a Javi porque ha trabajado como un cosaco. Quiero felicitar al personal de los servicios municipales porque se han dejado la piel. Quiero felicitar a todos los que han participado, a las cofradías, a las bodegas, a esa escuela municipal de vela que tanta gloria nos ha dado, a ese carnaval que es perla de Cádiz. En fin, a todos ustedes, muchas gracias, porque ustedes lo que hacéis es llevar el corazón a Chipiona, porque ustedes lo que hacéis es vender Chipiona, porque ustedes lo que tenéis en vuestro corazón es Chipiona. Chipiona es flor, Chipiona es mar, pero Chipiona también es la voz que no ha podido resistir por más tiempo esa túnica que es Chipiona, la más grande, la tierra de Rocío Jurado. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a ver un vídeo promocional que desde Radio Televisión Chipiona nos han preparado, en el que se muestran lo que son las excelencias de nuestro pueblo. Muchas gracias.
continuar el acto después de ver estas bellezas que tenemos alrededor y que muchas veces las tenemos que ver para darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro lado y que no lo sabemos apreciar en muchas ocasiones. Bueno, vamos a pedir la presencia, por favor, del diputado provincial de Turismo, don Alejandro Sánchez, por favor. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Para mí la verdad es que es un lujo, un placer estar esta noche aquí en nombre de todos, de toda la corporación de la Diputación de Cádiz. Sabéis que llevamos muy poco tiempo al frente del Gobierno de la Diputación, pero verdaderamente en estos 100 días prácticamente que llevamos, pues he tenido la fortuna de conocer, porque Antonio el alcalde lo conocía ya hace un tiempo, y por supuesto siempre es un lujo poder trabajar con él, pero desde luego una persona se hace más grande cuanto más grandes son las personas que le rodean, y la verdad es que Javier y todo el equipo suyo de turismo y sus compañeros concejales hacen que Antonio sea grande, y yo creo que es de justicia el agradecer en nombre de la Diputación, de todos los gaditanos, el trabajo que ha hecho Javier con el apoyo de Antonio y de todo su equipo para que esta noche tengamos de luego algo que en pocos sitios se pueden ver en la provincia de Cádiz. Yo quiero que, verdad, le demos una enhorabuena y un fuerte aplauso a Javier, por favor. Y Cádiz cada día más es más chipiona, porque mañana mismo venimos también con el equipo a seguir trabajando, mañana mismo, viernes. Con lo cual quiere decir que la apuesta es muy fuerte, la apuesta de la Diputación de Cádiz es muy fuerte por Chipiona, y la verdad es que os puedo decir en nombre del presidente de la Diputación, de don José Loaiza, a quien represento esta noche también aquí como vicepresidente de la Diputación, quiero decir que vamos a estar de vuestro lado, ayudando en todo lo que podamos, y es verdad, y no son palabras, que apostar por Chipiona es una apuesta segura, Tenéis un potencial aquí, gentes de Chipiona, ciudadanos de Chipiona, extraordinario. Yo creo que todos sois conscientes del diamante que tenéis entre vuestras manos. Yo quiero, y la Diputación de Cádiz y los gaditanos, queremos que Chipiona sea la más grande de cara al mundo, la más grande de cara a España. Y tenemos que conseguir, con el esfuerzo de todos, que a Chipiona venga gente de todos lados del mundo, porque esa que la hizo la más grande a Chipiona y que la conocen en el mundo entero por siempre, como es Rocío Jurado, sabemos positivamente que hay gente que viene hasta de Nueva Orleans, de Estados Unidos, para ver dónde y cómo era la tierra donde nació la más grande. Y si la gente de Nueva Orleans, que está al otro lado del Atlántico, viene a Chipiona, la gente de Cádiz tenemos que venir a Chipiona. Y, por supuesto, la Diputación de Cádiz. Alcalde, sabes que no son palabras que se las puede llevar viento. Sabes que nuestro compromiso se está materializando en hechos concretos. Y decirte, y espero que todo lo relacionado con la copla tenga la capitalidad del mundo, la tenga en Chipiona. Vamos a ayudar para que la capitalidad de la copla esté en Chipiona y para que efectivamente Chipiona sea esa referencia para todo el mundo latinoamericano ahora que celebramos también el Bicentenario, porque la afición que hay por la copla en el mundo entero es enorme y porque la afición que hay también y seguidores que hay de Rocío Jurado es enorme en el mundo entero. Y de verdad, yo estaré satisfecho y la Diputación estará satisfecha cuando seamos capaces de no poder venir a Chipiona porque esté llena de extranjeros y no haya manera de entrar en un sitio porque esté lleno de gente consumiendo y viniendo del mundo entero para crear economía aquí en Chipiona, para que de verdad el turismo sea la base de la economía junto con toda la oferta que aquí hemos visto esta noche y que verdaderamente el turismo, que es de lo que creo yo que se debe nutrir nuestra provincia de Cádiz, sea un motor económico de este bendito pueblo, sea un motor económico de crecimiento económico y de empleo, que es lo que al final del día, a esta altura y como está la película, es lo que a toda la gente le interesa, y estoy seguro que a los ciudadanos de Chipiona que están aquí esta noche con nosotros, crear empleo del turismo, crear empleo desde lo que debe ser la apuesta por aquello por lo que soy fuerte, y la copla es vuestra, la copla es de Chipiona,
y Chipiona también es de Rocío Jurado y Rocío Jurado del Mundo. Muchísimas gracias y mucha suerte, que estaremos con vosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues toca el turno de comenzar ya a ir desgranando todos y cada uno de los premiados. Y vamos a comenzar primero viendo una breve reseña de cada premiado. Vamos a empezar en este caso por el establecimiento hotelero, en reconocimiento a su labor turística y promoción de la ciudad. Reconocimiento a su labor turística y promoción de la ciudad. Hotel al sur de Chipiona, pedimos la presencia del alcalde de Chipiona, Antonio Peña, que va a ser quien haga entrega, y pedimos la presencia también don Antonio López de Meneses, por favor. La perla del carnaval que nos acompaña, María del Mar Mellado, será la encargada de entregar ese reconocimiento al alcalde para que se lo entregue Antonio López de Meneses. Amparo Mellado, dama del carnaval, acompaña Amparo Castro. ¿Verdad? Buenas noches, autoridades, invitados. Los muchos representantes con los stands tan bonitos que han montado. Yo, como parte del mundo del turismo, que es tan amplio, me corresponde, como prestatario de servicios, mi personal, el cual siempre colabora con nosotros, y la suerte de que mi mujer me acompañe hoy. Les doy las gracias por este recuerdo, que lo tendré en lugar preferente en el hotel. Muchas gracias a todos. Bien, pues ahora vamos con el establecimiento de restauración en reconocimiento a su labor turística y promoción de la ciudad también, claro. Reconocimiento a su labor turística y promoción de la ciudad. Señor, restaurante Ajedrez Beach Club, va a ser la portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, quien haga entrega. No ha podido estar con nosotros por cuestiones personales su propietario, José Luis Gil. Ruego la presencia de Charo Aldón, que es jefa de cocina, y también de Miguel Ángel Moreno, que es el encargado del pub.
Ante todo, buenas noches, señoras tardes, Corporación Municipal. Por motivos personales, José Luis se encuentra ausente. Entonces, en su nombre, venimos mi compañero y yo. Le damos las gracias por este reconocimiento y un fuerte aplauso para los demás reconocidos. Muchas gracias. Buenas noches. Continuamos ahora y vamos al premio al turismo también por su trayectoria profesional. Su trayectoria profesional. Florido, reconocimiento a su trayectoria profesional. Pedimos la presencia de César Florido, por favor, y hace entrega, en este caso, Manuel Rodríguez, que es el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiviona. Buenas noches, muchísimas gracias, autoridades, invitados, y la verdad que es muy gratificante a esta empresa tan antigua como la nuestra y con todos mis compañeros bodegueros, mis compañeros también de empresas de hoteles, empresas de que están aquí de bares, y tenemos que apostar siempre por Chiviona. Hemos visto la maravilla que tenemos, pero yo apuesto siempre porque Chiviona sea una ciudad de invierno, que creo que el verano es muy gratificante en todos los aspectos, pero el invierno de Chiviona creo que puede ser un poco más largo que el verano. Pero muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, y al paso que vamos, aunque estamos en otoño, como ha dicho César Florido, el invierno de Chiviona se puede tirar y bastante, porque aquí no hay quien pare. Y sabéis cómo están las playas en estos días, ¿no?, de visitantes, y que tenemos que aprovechar, que hay buena temperatura. Así que hay que estirar ese verano, sí señor. Bueno, pues vamos ahora con el reconocimiento a la ampliación y mejora de la oferta turística de Chiviona mediante la prestación de un servicio de calidad. En reconocimiento a la ampliación y mejora de la oferta turística de Chiviona mediante la prestación de un servicio de calidad. La presencia aquí de Ricardo Augusto Naval, por favor, de Chiringuito
Bar Playa Casa Gusto, y del portavoz del Partido Socialista Obrero Español, José Antonio Sotomayor, que le va a hacer entrega. Si él quiere agradecer, aquí tiene el micrófono. Muchas gracias a la Corporación Municipal, y se lo dedico a mi mujer, a mi familia, y sobre todo a mi padre, que no, que fue el percurso de todo esto. Gracias, papá. Bueno, pues vamos con el Bar Muelle Casa Luis. Vamos a llamar ya, vamos a entregar todos los reconocimientos. Vamos a hacerlo con Bar Muelle Casa Luis, como decimos, y en este caso Diego Rodríguez Cruces, y creo que su hermano Juan están por aquí, ¿no? No están. Bueno, pues Diego, y lo va a entregar Isabel Jurado Castro, tercera teniente alcalde de nuestro ayuntamiento, por favor. Muchas gracias por este reconocimiento. Hay gente que lo merece igual o más que yo, y tenemos que seguir peleando para que esa CU pase a todas las playas y al pueblo entero. Gracias. Y vamos con el tercer reconocimiento en este apartado. Bar Casa Reyes va a entregar Agustín Lorenzo, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chipiona. Recoge Josefa del Moral Caro. Y nos sentimos muy orgullosos de este galardón y esperemos que luchando podamos recibir muchos más. Venga. Vamos a ver ahora el reconocimiento a la divulgación de la imagen y buen nombre de Chipiona. A la divulgación de la imagen y buen nombre de Chipiona. Este reconocimiento es para la revista La Orilla. Le pedimos la presencia de Alejandro Ollero Tasara y la del concejal delegado de Turismo, Javier Díaz, que va a ser quien haga entrega de ese galardón.
Bueno, tengo que decir, antes de la entrega de este premio, antes de que se me olvide, que estos galardones que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona está entregando han sido obra de una chipionera, Carmen Miranda, para la que también podemos dar un fuerte aplauso. Bueno, como ustedes sabéis, nosotros somos los que nos colamos todos los veranos en vuestras casas y nos quedamos incluso a vivir todos los años en vuestras bibliotecas. Muchísimas gracias. Ya dije en los premios de la orilla que nosotros damos solo un poquito de lo que Chipiona nos ha dado, porque os tenemos en el corazón. Y aquí, delante del concejal de Turismo, me ofrezco ayudarle a crear el primer observatorio de profesionales liberales de turismo para apoyar al ayuntamiento. Os quiero. Premio ahora, reconocimiento a la labor por su lucha contra la estacionalidad, ofreciendo productos acordes cada temporada. A la labor por su lucha contra la estacionalidad, ofreciendo productos acordes a cada temporada. Galardón, ese reconocimiento es para Kiosco Playa Camarón, recoge su propietario Francisco José Mellado Rodríguez, entrega la concejala del Ayuntamiento de Chipiona de Hacienda, Patrimonio y Contratación, Elvira Jiménez Bueno. Bueno, pues buenas noches, señor alcalde, Corporación Municipal. Os quiero dar las gracias por este reconocimiento y se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que siempre me han apoyado, ¿no? A todos mis clientes, mis vecinos, a mi mujer y en especial a mi compañera de trabajo, que es mi madre, a la que pido un fuerte aplauso y que apostamos por Chipiona. Y como bien dice el galardón, somos el primer kiosco de Chipiona que creo que tiene este reconocimiento y que apostamos por Chipiona todos los meses del año. Ahora en octubre empezamos con los frutos secos, lo engarzamos con la Navidad y el carnaval y que nada, que nos sentimos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y de hacer feliz a todo el mundo. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrega de reconocimientos de este año 2011 a la promoción turística exterior. En reconocimiento a su labor de promoción turística exterior.
Muy bien, pues como supongo que conoceréis, Rosario Medano acaba de ser madre hace muy poquito y eso le impide estar aquí con nosotros hoy, así que va a recoger ese premio un amigo suyo y concretamente que acaba de bajar ahora mismo los escalones, está por aquí Francisco José Mellado Rodríguez, y va a entregarlo Rafael Naval, por favor, quinto teniente alcalde de nuestro ayuntamiento. Bueno, pues de nuevo buenas noches, ¿no? En nombre de Rosario Mohedano, amiga, me ha transmitido que muchísimas gracias, que se siente muy orgullosa de ser chipionera y que siempre promocionará a Chipiona, esté donde esté, porque Chipiona es el paraíso, uno de los paraísos del mundo y sin duda es el pueblo que es y siempre será el pueblo de Rocío Jurado. Muchas gracias. En tu nombre. Bueno, pues este aplauso que continúe para despedir a nuestra guapísima representante, Perla del Carnaval, María del Mar, que nos ha echado un cable. Y para todo su corte de damas. Muchas gracias, María del Mar. Y gracias a nuestras damas también. Y vamos a cerrar este acto, que no la feria, que se acaba de abrir y que continuará, la muestra, perdón, con las palabras del alcalde de Chipiona, don Antonio Peña, por favor. Bueno, buenas noches. Como alcalde de Chipiona, en primer lugar, felicitar a todas las personas que han sido galardonadas por su trayectoria, por su trabajo, por su dedicación al pueblo de Chipiona. Como alcalde me siento orgulloso de todos ustedes y, como no, me siento orgulloso de la labor que esta noche se ha venido realizando para ofrecer esta magnífica muestra de lo que es Chipiona. Yo cuando leía Chipiona, la más grande, me creo mi eslogan. Me creo el eslogan que gustosamente nos ha facilitado la Asociación de los Juradistas, pero realmente cuando veo todo este tipo de muestras digo, aquí está la realidad de lo que es Chipiona, la más grande. Yo quiero agradecerle a todos ustedes vuestra presencia. Vuestra presencia porque, como decían anteriormente, el verano no ha terminado. La prueba evidente son todos los abanicos que hay aquí. No lo hemos hecho a propia puesta, pero es verdad que el verano no ha terminado. Chipiona continúa su verano y eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Una continuidad del turismo, una continuidad del verano y una continuidad de ofrecer todo lo que nuestro pueblo es capaz de ofrecer. Quiero agradecerle sobre todo y felicitar al concejal de turismo, Javi, porque creo que la labor que ha hecho ha sido magnífica. Ha sido capaz de demostrarme y de demostrarnos a todos que con muy poquito somos capaces de hacer cosas. Esto que veis aquí es obra solo y exclusivamente del trabajo y del esfuerzo de todos ustedes. No hay más nada. No hay dinero de por medio. Hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y muchísimas ganas por ofrecer lo que Chipiona está ofreciendo todos los días. Por tanto, mi enhorabuena, Javi. Un fuerte aplauso y mis mayores felicitaciones. Me vais a permitir también que le dé las gracias a todas las empresas, a todas las asociaciones que están hoy aquí presentes, porque sin su colaboración esto no hubiese sido posible. La otra noche me paseaba yo por aquí y veía a la Hermandad del Cristo cómo estaban montando ese paso, o a la Hermandad de la Piedad cómo montaba ese palio, y decía, Dios mío de mi alma, ¿cómo van a ser capaces de montar esto? El paso está ahí, el palio está ahí, y esa es la realidad que todos ofrecemos. Por tanto, yo quiero darle las gracias a todos y cada una de las personas que están hoy aquí participando. La Escuela Municipal de Vela, que ha tenido que hacer también un trabajo impresionante. Yo no sé cómo ha colgado esto ahí arriba, pero bueno, con gente tan grande es fácil, es fácil. Pero bueno, la verdad es que sí, sin el trabajo de todos ustedes hubiese sido imposible. Quiero agradecerle también a Diego su trabajo y su labor para hacer posible que esta muestra sea una realidad. Quiero darle las gracias, como no, a todos y cada uno
de los funcionarios que han estado trabajando para que esto sea una realidad. Y como no, también darle las gracias a esta muestra tan guapísima que tenemos aquí de representantes de Chipionera, que nos hacen todavía, si cabe, aún más grande. Agradeceros a todos vuestra presencia, invitaros a que disfrutéis de estas muestras, invitar a que todos continuemos en la misma labor para que Chipiona sea lo que todos queremos, la más grande. Muchísimas gracias. Pues ya para finalizar, os recuerdo que mañana tendremos dos pases de modelo. El sábado tendremos carnaval, actuación de carnaval, y también un desfile, un pasacalle de una de las agrupaciones punteras de nuestro carnaval, de nuestra cabalgata. Y el domingo será el día también para la tercera edad, en el que va a haber un concurso de pasodobles. Así que la muestra queda abierta de 12 de la mañana a 12 de la noche. Podéis disfrutarla. Gracias por vuestra asistencia. Enhorabuena a los premiados y hasta otra.